yo decidí estudiar ingeniería informática desde bastante pequeña, para lo que se suele decir. Yo ya cuando estaba en secundaria lo decía, que quería estudiar informática, lo tenía clarísimo. Y yo creo que era esa sensación de que yo había utilizado los ordenadores pues desde que había sido posible y pues los utilizaba para escribir o para aprender inglés, por ejemplo, ¿no? Cuando surgió YouTube y tal, pues el escuchar música y el ir aprendiendo de eso, es como que yo me planteaba, pero ¿cómo somos capaces de hacer esto, ¿no? O sea, ¿por qué eso está ahí? ¿Por qué yo guardo ese texto y eso se queda ahí? ¿O por qué lo puedo llevar? O era una sensación como de yo quiero saber qué está pasando. O sea, esto parece magia, pero no es magia, tiene una explicación y yo quiero saberla. Con 18 años yo empiezo la carrera, entonces son 4 años del grado de Ingeniería Informática. En ese último año, en ese cuarto curso, el segundo semestre, lo paso entero en Italia. Entonces, a mi vuelta, digamos que pues, ya recibo el título de Ingeniería Informática. Ese mismo septiembre empiezo el máster. Y es que nada más terminar el máster, empiezo contratada para hacer la tesis doctoral. Eso la verdad que fue una pasada, realmente. O sea, realmente te sientes como me han contactado para esto porque piensan que valgo para hacer ese doctorado. Digamos que me hizo clic en la cabeza, igual que ¿no? cómo programar, pues a mí eso me hizo clic porque era como, vas a trabajar en eso que ya sabes, que es la inteligencia artificial o la interacción persona-ordenador, pero es que además le añadimos las emociones, entonces ahí me pareció que encajaba conmigo totalmente, porque al final yo tengo un componente muy grande emocional por la parte de que toco el piano, está obligada a la música desde muy muy pequeña y además escribo poesía. Y estamos dentro del proyecto Touchless, es un proyecto europeo con una mirada bastante hacia el futuro, que la manera de explicarlo así rápido es empezar a investigar nuevos dispositivos que no tengamos que llevar puestos, ¿no? Que no estén en contacto con nosotros, pero que nos permita de alguna forma modular las emociones. O sea que, por ejemplo, en un futuro, no sé decir de cuánto tiempo, pues podamos sentir un abrazo a distancia o cuando estamos jugando a un videojuego, pues podamos notar si nos han herido o nos han curado. Realmente hay también una idea de que valemos menos para esto o de que entendemos peor las matemáticas y no es para nada real. O sea, porque luego ves también los porcentajes de, porque los hay, porcentajes de transparencia de la UCNA, de cómo se aprueban las asignaturas y ese perfil de género y realmente no dan la razón a esos prejuicios de que no servimos para eso. Porque de hecho nosotras vamos a hacer talleres de divulgación a institutos sobre ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas para impulsar esas vocaciones, no porque todo el mundo tenga que estudiar ingeniería, sino para que si alguna se lo está planteando, que sepa que es válido, que sepa que vale para ello y que puede estudiarlo y que puede tener un trabajo como nosotras. A la hora luego de elegir, parece que siguen ahí esos prejuicios de las mujeres solo pueden cuidar, solo pueden dedicarse a algo que ayude, por así decir. Que yo digo, pues si la informática no nos ayuda, pues no sé, apágalo todo. Si crees que te encaja, si te gusta, hazlo. O sea, te van a decir de todo, pero de aquí a que termines y más, y te van a poner en duda tu trabajo y en tu propio trabajo, y siempre vas a tener que estar luchando eso como otras muchas cosas que luchamos a diario las mujeres porque es así. O sea, es que no se puede negar. Y que si no sabes qué quieres estudiar y realmente solo estás pensando en voy a estudiar algo para tener un trabajo, pues es que también es la opción. Es que hoy en día los ingenieros y las ingenieras son necesarios y necesarias en todos sitios. Es que en todos. Volvería a hacer lo mismo.